10, por lo tanto vas a tener 5 electrones desapareados. ¿Te acuerdas? Bueno, 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí te quedan el 10. ¿Cuáles son los valores que puede tomar para ti? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿A qué rango te quedó tu flechita? 2. Ok. ¿Y tu spin? ¿Cuánto vale tu spin? ¿Está hacia abajo? Menos 1/2. ¿Ya? ¿Eso es todo? Pero... o sea, lo que vale es P, D y F. ¿Me lo van a dar o lo tengo que saber? Te lo tienes que saber. Te tienes que saber cuánto es lo que vale cada uno. Simplemente recordar qué valor tiene cada, cómo se representa cada uno. Y si aquí te pongo en lugar de 10 que tenga 4 electrones, es decir, que su peso sea de 24, su peso, su número atómico. Entonces, luego lo que me cambiaste fue este, ¿no? Que vale. Que vale el 10 es 4. O sea, no es altura, decir, no es altura completamente. No, si es altura completamente, exactamente. Ajá. Pero. Este es el hijo de la pista, ¿no? Sí, está bien. Eso es lo que M, número cuántico máximo.
magnético. Representa el último orbital. Subraya último. Si es S vale 0, si es P vale 1, si es D vale 2 y si es F vale 3. Bueno, aquí no es 2, es 3. ¿Por qué? Ah, no, sorry. Perdón, me equivoqué. Y otra cosa, me equivoqué. El número cuántico L o azimutal está dado por el valor del DM. Puedes poner entre paréntesis que M es el número magnético. Ok, punto. Representar mediante la gráfica de flechitas los orbitales existentes para que no se lo olvide. Punto y seguido. Si es S, puede valerse, vale 0. Si es P, vale, puede valer menos 1, 0 o 1. Si es D, menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Si es D, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Sí. Y si es F, pues menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 o 3. Si te fijas, se refiere a los orbitales que tiene. Aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En D son 5, en P son 3, E y N es 1 nada más. Ok. Y S, el giro del spin, que solo representa si está hacia arriba o hacia abajo, con valores de menos 1, creo que es barriguita, S se refiere número S, es el spin. Solo representa si está arriba. El último electrón, guárdate. Representa la posición del último electrón. Una mayor duda, o sea, ¿por qué? O sea, estos son mis orbitales, ¿no? Sí, si te das cuenta, todos están basados a sus orbitales. Sí, sí, y ok, ¿quiénes son mis orbitales? Me está diciendo que S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3, pero antes me habías dicho que P valía 6, ¿no? D valía 10. Sí, eso es correcto. F vale 14 y S vale 2, ¿no? Sí, primero, pero ¿estos qué son? Los electrones que puede albergar cada orbital. Esos son los electrones que puede tener. Cuando tú haces esta representación, vas a ver que
en este caso pues, se refiere al último orbital de esta, que puedes tomar esos valores. No se te olvide que esos son figuras abstractas, maneras abstractas de representar a cada uno de los números cuánticos que existen e identificar a tu elemento. Son cosas completamente diferentes, pero lo que sí, siempre tienes que tener en cuenta, ¿cuántos electrones va a tener cada orbital? Esto es lo más importante. Por eso, pero a lo que voy es que lo que vale no es lo mismo al número de electrones que tiene. ¿Eso qué te indica? ¿Cuántos electrones puede tener? Ajá. Más no necesariamente que tiene, que tenga esos. No. T puede tener 10, pero en este caso solo este tiene 4. ¿Por qué vale? ¿Por qué ese vale 0? ¿Qué vale 1 de 2? Son números que se pusieron al azar, simplemente para identificar a los elementos. Okay. Así se calcula cada uno de ellos. Para calcular M, pues solo te fijas en la última S. Para calcular M, tienes que ver tu último orbital, la última letra que tengas, y te vas a esta tablita. Para calcular el magnético, ¿no? Uh-huh. ¿Y esos? ¿A qué se refieren? Ok. Si te fijas, siempre pintaba las flechitas. Uh-huh. Cuando es S, vale, solo tiene 2 electrones. Okay. Y por lo tanto, solo a la posición está relacionado con el número de orbitales. Exactamente. Cuando es P, puede tener 6. ¿Estás de acuerdo? 3 por 2 son 6. Y aquí vale menos 1. Ya, y aquí vale 1. Ya te entendí. Ok. Cuando está en D, pues tiene 5. Ya te entendí. Entonces aquí vale menos 2 y 2. Correcto. Y así lo vas construyendo. Y cuando está en F, pues tienes que poner una flechita más, aquí vale menos 3, sí, y aquí vale 3. O sea, esa es la mitad. Esa es la posición, vaya. Esa es la posición del electrón en el orbital, por decirlo así. ¿Cómo se va a saturar? Sí. Pero además, si te fijas, o sea, es la mitad del número de electrones que tiene. Exactamente. Correcto. Según. Y el último, pues te va a decir si está hacia arriba o hacia abajo. Si está hacia arriba, vale un medio. El spin o giro del electrón, y si está hacia abajo, menos un medio. Okay. Sí, son así de sencillos en lo que cabe.